Brodeiro leva 4 partidos sen gañar e este domingo visita o UCAM Murcia, un rival cun proxecto máis ambicioso do que indica a clasificación. Murcia ten un triunfo menos que o Brodeiro. Non cambia o seu discurso, nin as 4 derrotas consecutivas que os deixan fora das posicións de playoff por primeira vez na temporada lle alteran o pulso. Seguir trabajando para cambiar ya el signo del equipo, ¿no? El rumbo que llevamos unas 4 derrotas consecutivas y queremos acabar bien el año ganando. Hay que saber bien lo que se hace y estar concentrados y seguir con el objetivo claro que es lo que tenemos que hacer y trabajar para que las cosas salgan bien. O domingo toca visita a Pista do Murcia, un conjunto con una victoria menos co santiagueses. Será un partido a cara perro, ¿no? Yo creo que será un buen partido, que tiene que ser duro porque, bueno, vamos allí para ganar y llevarnos la victoria. No estará en Murcia Triguero, que ni siquiera puede adestrar, y vaya a dedicarlo Nadal a recuperar los 10 kilos que perdió por la suya gastroenterite. Juanjo Triguero seguirá viendo los partidos desde el banco. O pívot no está recuperado. Moncho Fernández reconoció que a su ausencia condiciona el juego de los otros interiores del equipo. Artén ten que aprender a marchas forzadas cousas para, mas que aínda non está non preparado, como estar 30 minutos na pista. E lógicamente outro problema que son enteras as lesións e que fai que xente móvase de posto, como é o caso de Alec, que nos ten que axudar tamén no posto de 5 cando le un 4. Nos últimos partidos o equipo amosou debilidade defensiva e sobre todo moitos problemas no rebote. O Madrid colleulle 17 en ataque. Lo que me preocupa es que seamos capaces de reducir el número de posesiones del rival cuando hablamos de rebote, por ejemplo, y que eso nos da a nosotros más opciones de correr. El problema es cuando te rebotean tanto en tu aro y te anotan, hace que tengas que sacar de fondo prácticamente cada vez y que lleves el juego a media pista y no seamos capaces de encontrar puntos en otras partes del juego como puede ser la transición. Eso es lo que más me preocupa. La rueda de prensa de Moncho Fernández estiveron e participaron os nenos e nenas do Campus Obradoiro El Corte Inglés que se celebra estos días. Houve preguntas como esta. Por que en el bloqueo cambias el pase colectivo en el descanso? No siempre hacemos eso. En ocasiones donde cambiamos y en ocasiones donde no. Como me preguntas esto, me imagino que conocerás muchas defensas del bloqueo directo. Por eso, ya, no tengo duda. Tendremos que usarte para que nos des un clínico un día.